¿Qué pasa, amigos míos? Bienvenidos a la octava entrega de Castlevania Symphony of the Night o Castlevania Chévere de Night, como dice su sacariano. Saludos para su sacariano, para Salvador, para Víctor, que veis siempre los vídeos, a Raúl también. Y a todos los que dejáis comentarios como que disfruto con la boca, gente que está por ahí en los comentarios, os iré saludando conforme vayáis escribiendo por aquí. Y tíos, pues estamos aquí en el Castlevania Symphony of the Night otra vez, vuelvo a decirlo, porque como me queda como sin argumento en blanco, pues lo que tenemos que hacer es tirar de improvisación, ¿no? Y naturalidad. Hoy también tengo claro dónde vamos a ir. Ahora que tenemos doble salto, vamos a ir a la zona del reloj, que había también un pasadizo ahí que creo que puedo acceder con el doble salto. Y así se me va explorando más parte del castillo, ¿no? Enfrentando a los nuevos bosses, que me aparece un boss ahí de cualquier... Mira, llevo 4 horas, tío, jugar, pero casi que del tirón, ¿eh? Y llevo más porque cuando grabé el primer episodio, la segunda partida, la primera partida, cuando empecé el primer episodio, se jodió. Y tuve que volver a grabarlo otra vez. Bueno, a grabarlo no, a jugar hasta el punto donde estábamos, tío. Bueno, vamos a la torre del reloj, así que, pues eso, tengo pensado hacer eso y a la zona aquella de la torre del reloj y demás. Y vamos súper chetísimos ya, ¿eh? Y lo del doble salto en la boya, tío. Puedo acceder a sitio donde antes no podía acceder. Me cago en tía, si me quieres dejar vivir. Y vamos a hacer eso. Vamos a ir a la torre del reloj. Vamos a intentar acceder a la zona esa que está por ahí sin explorar. Y se nos lleva a una zona nueva más del mapa, tío. Que el mapa es inmensamente grandísimo. Y ese es el plan que tenemos para hoy. Sinceramente, no hay más plan que ese. Ya que ya os digo que el juego yo, pues, no soy un experto del juego. La primera vez que lo juego. Y como ya sabéis que a mí no me gusta ver vídeos, ni guías, ni polla en vinagre. Cuando estoy jugando un juego, pues juego los juegos tal cual me sale. O sea que me dejaré cosas atrás, me equivocaré en cosas seguro y demás, y es lo que... ¡Uy, qué feo que eres! Bueno, solamente pegué un cortecito, pongo aquí la música de Castlevania a todo galleta, a todo hostia. Que me sigue como me sigue. Que te quito del medio, ¡ligero! ¡Uy! A mí no me maldices tú, a la mierda. Tú también. Es que te toca tener y te maldices, no puedes atacar. Así que os digo, pondré la música de Castlevania, el Vampire Killer ahí a tu hostia, para que veáis todo esto así a la máxima velocidad. Estamos aquí cerca de la sala de reloj. O sea que se acabó el musicote. Y como reparte a Lucardo, y como lo han dado también por el camino. Me he confiado con el demonio ese, macho. Y me la he liado parda. Mira si puedo guardar por aquí. Cerca, hostia, cerca tampoco. Me voy a arriesgar. A ver, cuando pasa el tiempo, los mecanismos estos se mueven. ¿Veis? Si me vengo aquí, que hacerlo muy preciso. Ahí está. Y parte nueva, sí señor. Aquí tenemos un potenciador de vida máxima, o sea que tampoco le falta guardar. Y seguimos nuestro caminazo. Y parte nueva del castillo, que creo que no sale en el mapa. Correcto. Esto se llama
All Rocks, los cuarteles de All Rocks. O los cuartos de All Rocks. Ahí está. Esta gente ya no esperaba a mí, tío, ninguno. Qué chulo que está, tío, el juego ambientado, los dibujos, tío. Y luego el... ¡Ay, qué coño! ¡Corre, corre, 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 corre! Hay que subir para arriba, ¿eh? No, al reloj no. O a lo mejor sí. Coliseo. Pues nada, Coliseo. Qué ambiente más tétrico, ¿no? Por arriba de primera. Vamos, fracasamos para abajo y después subimos. A la punta abajo del top. Por aquí vamos haciendo sala por sala. Toma, Freiro vivo ahí. ¡Ey! Otra, otra invisible de esta. ¿Qué más de ahí, coño? ¡Hija de puta! Vale, ¿se ha muerto o no? Sí. Por ahí luego se podrá bajar, supongo. Hostia, tío. ¿Qué carnicería hay aquí? Capa de sangre. A ver qué nos da eso. Llevo la de cristal. Convierte el daño en corazones. O sea que eso querrá decir que cada vez que me den daño, cada vez que me peguen una mala hostia, me darán corazones, supongo. ¡Hostia, qué guapa, tío! ¡Oh! Chulísimo, tío. Vale, cosa nueva. Que esto en un momento dado, cada vez que nos peguen, pues nos dará corazones. Ahí está. Por aquí se va a pasar, ¿no? Vale, hay que ir yendo para arriba. No, para la derecha también hay, ¿eh? Vamos limpiando las corazones. Ey, 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 coge algo que no tenga que escogido. Vení, vení. Toma. Y come estos de él. Esta es la hostia que te pega Lucardo. Vale, un potenciador de corazones que nos da mucho más corazones. Esta música no le pega mucho, tío, a esta zona. Aquí han caqueteado. Bueno, segunda planta. Perfumería. A por ella. Tío, estás tú. El espectro este, mira que es duro. La Hunter, que es esta, la chica. ¡No! Toma eso. Perfecto. Un ascensor. Voy a seguir para allá. Ahora le daremos al ascensor para arriba o para abajo, seguramente. Yo, tío, la calle que iría aquí. De peña. Toma. Toma, caballo. Revienta ahí. ¡Oh, no! Tío, espera de nuevo, ¿eh? Me cago en su muerto, me ha echado el cabrón. Que no te eche más. Tío, de mierda de esas pócimas de esas. Tío, con el caballo, los cojones. Venga, caballito, ven. Hostia, estoy a 19, tío. ¡No! ¡Hostia puta! No me he dado cuenta que estaba a 19 de vida, tío. Ya la veo dónde me guarda la última vez. Yo, qué pijo, si no he guardado. Várgame Dios. Haceme todo el camino otra vez. ¡Qué bien! ¡Qué coño! Y me tira fuera otra vez. ¡Tío! ¡Ah! Los mosquetazos esos que pegan los cabrones. Son los disparos, tío.
Vale. De acuerdo. Caballo de mierda, tío. Mienta ya ahí, cabrón. O algo, tío, me dejan hecho pueblo, hijo de puta eso. Vale, 129 puntos, o sea que ya está. Voy a llevar al Holy Rod, de puta madre. Tengo mejor equipo aquí, tío, y no me di cuenta, macho. Hijo de puta. Vaya, qué suerte la mía. Oh, hay que un punto de guardado, tío, de puta madre. Oh, menos mal. Pero me voy a dejar con algún lado seguro. Segurísimo. A ver para abajo lo que hay. Se me entrará un boss. Mierda, los cabrones estos. Toma, hijos de puta. Llevamos a puta tono, Mierda para mí. Hay que irse a punto de guardado, hay que irse a punto de guardado otra vez. Oh. Esos cabrones que meten mucho, tío. Me han dejado a 3 de vida, loco. A 3 de vida me han dejado los hijos de puta. ¿Cómo puedo hacer pantracho ahí, tío? A ver, arriba, abajo. Correcto. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Arriba, abajo. No sé si eso valdrá de algo, tío. Pum. Mierda para mí. Mierda para mí. Joder.
hijo de puta. Dios, tío, es que es imposible, mira todo lo que hay ahí. Es imposible, tío. Con todo lo que hay ahí, macho, es imposible, tío. Lo que hay ahí tiene que estar, tiene que ser la repolla, pero yo lo voy a conseguir. Pum, 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 pum. Vale, 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 tía. Toma eso. Joder. Joder. Hala, otra vez. Bien. Cago en la puta que lo parió. Ahí tiene que haber algo guapo, tío. Tengo que entrar como sea. Voy a repartir yo todo lo que quiere más. Muere, coñazo. Si el rod, ¿esto qué coño es? Holy rod. ...36... ¡Hala! A ver cómo pega esto. O sea que es muy lento, tío. Es muy lento esto. Voy a recuperarme de gratis. Y grabo también, ¿por qué no? A ver lo que hay más por aquí. ¿Qué coño? Prefiero la guasa, nada, nada, vale. Vale, abrimos esta parte. Esta es la que estaba bloqueada antes, ¿no? Tiene toda la pinta de la que está. Exactamente, esta es la que estaba bloqueada antes. Pues vamos a seguir a ver lo que hay por ahí. Y luego está toda la otra habitación esa que hay que subir para arriba. A ver esto lo que hay. A ver lo que hay por aquí para arriba. ¡Hostia! Carta de la librería. Y por aquí se puede seguir, de puta madre. Esto parece un boss. ¿A que sí? Pues no quiero entrar todavía. De momento no. Voy a seguir investigando todo lo que hay por ahí.
vamos a lo que por aquí. Mierda, el caballito de los cojones. Esto es lo mismo del otro lado, ¿no? Sí. O sea que me quedará... Sí. Esta parte de aquí. Que también la tengo vista. Y a la mierda. Joder. ¿Qué están haciendo los cabrones estos? Aquí hemos pasado antes, vamos para arriba. Voy a recuperarme. De nada, por si acaso. Uf. La hostia, macho, como se juntan así 4 o 5 fuertes, te meten... Tío, los de las escopetas, macho, como me han destrozado. Y eso que van con escopetas de feria. Por aquí, esto lleva a algún lado. Por aquí no sé si llega a pasar, pero no. No sé. Ven, payaso, ven. ¡Ey! Tío, quiero eso, ¿eso qué es? Hay algo importante, ¿ves? Hostia, ninja verde, tío. Qué bien. ¿Es parte nueva o qué? ¿Dónde me lleva el boss? Me parece, ¿no? ¿Cómo pijo se llegará allí, tío? Con la niebla, solamente la niebla puede pasar, tío. Lo que iba a pasar. Estoy perdido, macho. Vamos a tener que pelear contra el boss, ¿sabes lo que pasa? Mala. Ah, no, no es un boss. ¿Quién eres? Este es Richard, ¿verdad? Abrir la puerta del infierno y que salga mi no sé qué. Vuelo tu sangre, eres un Belmont. Destroza a este cabrón de mi castillo. Venga, vamos. Vámonos. Ups. Joder, tío. Adiós. Está por medio de cara a los dos. ¡No! ¡Toma! ¡Hijo de puta! Level up, me he cargado uno, creo. ¡Ven aquí, ven! ¡Tío, el puto zorro de mierda! ¡Oh! ¡Chavi, cárate! ¡Toma, ahí también se magia! ¡A la mierda! Me la he visto putas, tío. I'm certain that was a Belmont. Estoy seguro que es un Belmont, pero he dicho que es el señor de este castillo. Porque se le ha ido la pinza, se ve. O que alguien le controla. ¿También puede ser? ¡Ahí está! Esto es lo que yo quería. ¡No me jodas! Sube. Eso es lo que yo quería. ¿Qué es esto? Mira que no me he caído nunca por ahí, me vengo y me caigo ahora.
entra aquí. ¡Oh, tío! Forma de niebla. ¿Esto cómo va? Vale, vale. ¡Ey, soy niebla, tío! Ahí está. Ahora vamos a pasar por todos sitios así. Que antes no podía. Tengo que guardar. Coño, aquí era donde se guardaba. ¡Ay, no! ¡Mierda! ¡He perdido! Toma por hijos de... Casi se lo pega una mierda, tío. He perdido mi arma secreta. ¡Oh, tío! He perdido mi arma secreta, me cago en la puta. Bueno, ya puedo pasar por donde están los barrotes, tío. Hay un montón de sitios así. Necesito agua bendita ya, rápidamente. Por si me encuentro con otro boss. Otra parte la he puesto ya. Me falta el murciélago, tío. ¿Dónde cojones podré coger lo del murciélago, tío? No sé si el hacha, el reloj, el hacha. Ah, vale, hay más por aquí, tío. Hay que plantear todo esto. Onda que no va a ser largo esto hoy. Por aquí no. Toti, toti. Qué graciosa que eres. Anda, revienta. Dime que hay algo más por aquí, ¿no? ¿O qué? No creo que esto sea nada más que esto. Esto es parte nueva también. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Con el tío martillo! ¡No! ¡Qué duro que es el cabrón! ¡Ey! ¡Qué cabrón! Claro, no tengo el agua vendida, tío. Ahora soy un puto mierda. Me voy de aquí corriendo. ¡Qué hijo de puta! ¡Que viene corriendo el cabrón! Andabas pesado, tío, la mierda. Necesito una zona de guarda ya. Ah, tío, mira, para pasar con el murciélago. Si cuando lo tengamos aquí se puede uno transformar en murciélago, seguro. Qué malo paso, tío, aquí. Anda, mira, otra zona de estas. De teletransporte. ¿Y por aquí no puedo seguir? Tanto rollo para esto. Voy a morir, ahora a la vuelta. Con esos dos pedazos de bestia rasgo ahí. Ah, tío, aquí una zona aquí. Falta el murciélago, colega. ¿Dónde pijo estará el murciélago ese metido? ¿Dónde? Tira la mierda pesado. Me piro. Me piro, me piro, me piro, me piro, me piro, me piro. ¡Me piro! ¡Martillo! Estoy muerto, macho. Hay que irse de aquí, hay que irse de aquí, hay que irse de aquí, hay que irse de aquí. ¡Ay, que irse de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí! ¡Anda, mira! ¡Hostia, la zona nueva! Pero quiero donde guardar. ¿Queso? ¿Onix? ¿De qué me sirve todo eso? Equipo. Me baja la defensa y me baja el ataque. No me merece la pena. 36-32. 36-30. Ah, no, de 36 a 32. Paso.
si tomamos otra poción, tío. Pero es que valen un huevo las pociones. ¿No hay más nada por aquí? Que me parecía sospechoso ese final que no lleva nada. No. Como me pego otro viaje en la espada, ya estoy muerto. Que parece que lleva algo de vida, macho, con 160 y pico, pero le llevas nada. Vea, uno de estos estoy muerto, ¿eh? Oh, qué crítico le ha pasado ahí. ¿Listo? Una zona de salvado, tío. Adiós. Estoy lejísimo. Estoy lejísimo de la siguiente zona de salvado, tío. ¿Esto no se abre? Oh, tío, el agua vendida también lo que necesito. Y llena, que es la cabra. ¿Llegaré? No. Ah, no, si no, está, no está comunicado. Vale, fuera. Venga, vamos para acá, que por aquí hay una zona de esas de... ¿Qué voy a pasar con niebla? Mira, si me da un enano de esto, me cago en su muerto. Tengo que ir para otro lado. Que es la última. Oh, señor. Y aquí había uno. Ah. Vaya tela. Ay, macho, pues hasta aquí el videazo de hoy, tío, que ha sido larguísimo. Dejar un buen dedico arriba, así que esto siga y nos vemos en el siguiente vídeo. Ahí os dejo con Alucard. Y su pelazo, mira qué melena. ¡Ah! ¿Qué coño es eso? Me flipa el puto Alucard.